Hola, mi nombre es Julieta Mancilla, soy tercer dan de Karate Do, soy campeona argentina de la Federación Argentina de Karate, además estoy en el seleccionado argentino, doy clases de karate, tengo 27 años y hace unos poquitos días me recibí de licenciada en trabajo social en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero bueno, mi mayor pasión y a lo que me dedico todos los días es al karate. Hola Juli. Hola Vane, ¿cómo estás? Ay, por fin nos conocemos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Pasa? Che, qué lindo que está el lugar, no lo conocí acá el club. ¿Estabas entrenando ahora? Sí, en general los miércoles a esta hora siempre aprovecho que está tranquilo yo para entrenar y la verdad es que hace muy poquito, hace un año que estamos y bueno, mi sensei le ha puesto toda la onda por ahí más tradicional, así que sí, está realista. Sí, no, está hermoso. ¿Cómo son tus entrenamientos de todos los días, en la semana? ¿Cómo te preparas? En la semana trato de entrenar todos los días la parte de kata. En lo general, sola, en mi casa. Los miércoles en este horario, en realidad sé estar con mi sensei, que me ayuda un poco. Después tengo entrenamientos virtuales con un sensei que vive en Unquillo, que también me ayuda un poco por ahí a perfeccionar la parte técnica. Y bueno, después tengo tres veces a la semana gimnasio. Y las clases tradicionales, que son los martes y los jueves. Y los sábados entrenamos también una parte deportiva, por ahí ya más. Ahí sí vienen mis compañeros, que ellos están haciendo la parte deportiva de escuela, pero bueno, compartimos todos juntos. Claro, una agenda súper ocupada. Sí. ¿Y cómo nació esta pasión por el karate? Sí, en realidad no sé muy bien cómo es que llegó por ahí a ser una pasión. Sí, empecé a los 8 años. Pasaba con mi mamá por la vecinal, en su momento estaba en la vecinal del Tiro Federal, me llamaba la atención y bueno, mi mamá me llevó, creo que en principio, yo siempre digo lo mismo, lo hacía más por ahí como una actividad súper recreativa, incluso hasta terminando el secundario por ahí, siempre me gustó mucho, pero bueno, creo que quizá cuando empecé a competir en un nivel más alto, ya me empecé a interesar por dar clases, no sé, se dio naturalmente, digamos, me di cuenta que hoy es lo que ocupa todo mi día, es lo que más disfruto de hacer y como a lo que le dedico toda mi energía por ahí. Para los que no conocemos esta disciplina, y me incluyo, ¿en qué categorías competís y cómo vas creciendo en el karate? Bueno, yo compito en la categoría, en la modalidad se diría, de kata, que es una demostración, que ya son formas que ya están preestablecidas. Hay distintos katas que pertenecen a distintas categorías, cada uno lo elige y lo prepara. Y bueno, las categorías se dividen por edad y por cinturón. En mi caso, mi categoría es mayores, kata mayores femenino, a partir del cinturón, en realidad marrón para arriba, marrones y negros. Eso hablando de lo deportivo, ¿no? Vas cambiando de categoría en realidad a medida que vas o cumpliendo años o cambiando de cinturón. ¿Y ahora en qué puesto estás en el ranking? En este momento, en lo deportivo, en la Federación Argentina de Karate, estoy en segundo lugar en el ranking nacional en mi especialidad, en kata. Claro. Y esto te abre otras puertas, ¿no? De, más allá de los objetivos que vos te pongas, también se empiezan a generar otras oportunidades ya compitiendo y haciéndolo más profesional. Por el lado de la competencia y de lo profesional, la verdad que es un deporte muy amateur. En varios países, pero bueno, en Argentina es muy amateur. Yo estando entre primera y segunda en el ranking sos parte de la selección, pero bueno, depende mucho de que la federación te convoque y te pueda llevar afuera a participar de los torneos. Es como que depende mucho de eso, o que te autoricen a ir y que vos te lo puedas pagar, pero digamos, no es que abre otras puertas en ese sentido. En mi caso sí me ha abierto otras puertas. En este momento, por ejemplo, yo tengo 3 trabajos y los 3 trabajos que tengo en este momento en mi vida son gracias al karate y son gracias también al crecimiento que he tenido deportivamente y al reconocimiento por ahí. Pero en ese sentido abre otras puertas. Claro. Y recién mencionabas que tenés 3 trabajos, que los 3 están relacionados al karate, pero además hace muy poquito te graduaste como licenciada en trabajo social en la Universidad de Río Cuarto. ¿Cómo hiciste
todo este tiempo para combinar estas dos carreras, una profesional y la otra deportiva? Yo empecé a cursar la licenciatura en Trabajo Social en el año 2014, que fue apenas terminé el secundario, y en realidad hasta el año 2019 la vine haciendo al día y todo bien, digamos, rendí todo. Lo que sí me quedó, que me llevó mucho tiempo, fue la tesis, justamente por esto, o sea, los tiempos eran muy cortos y, bueno, también hay que reconocer que también fue una elección de mi parte, ¿no? El decir, bueno, ¿qué voy a priorizar? Y prioricé el karate, prioricé la parte deportiva, mis trabajos en relación a eso, que son, como decías vos, los tres son dando clases de karate. Me quitó tiempo, bueno, me costó mucho también, más allá de que las tesis llevan tiempo, pero por ahí coincidir con mi directora, que no era de Río Cuarto, con mis dos directoras, bueno, reunirnos, atravesamos una pandemia de por medio. Entonces fue como, siempre tuve claro que me quería recibir. Pero me imagino que también hay mucho aguante de la familia, de los amigos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo sentís? Bueno, cuando estaba leyendo el agradecimiento de la tesis, no le pude ni agradecer a mi familia porque me emocioné mucho. Nosotros, primero, que somos muy unidos. Y segundo, que sí, me han acompañado, hablando de toda mi familia y todos mis amigos, pero principalmente mis viejos, mi hermana, desde que empecé, desde los 8 años, ni en karate ni qué hablar, digamos, hasta el día de hoy. Me llevan y me traen, me viajan 3 horas para que yo entrene una y vuelven 3 horas, o sea. Y en la uni también, ni qué hablar, mis viejos económicamente y en todo lo que yo iba decidiendo hacer también, ¿no? Porque tranquilamente me podrían haber dicho, bueno, ¿cuándo te vas a recibir? Y ellos siempre priorizaron junto conmigo que el karate es lo más importante para mí, al menos en este momento de mi vida. Y bueno, y para la familia es la más chica, la más cuidada, la más mimada, o sea, hacemos por ella y por su pasión, que es el karate, lo que haga falta. La acompañamos a donde sea, en las condiciones en las que podamos, nos acomodamos como sea y estar lejos de ella por ahí cuando compite o en algunas instancias especiales para ella es algo que nos tira bastante, así que tratamos siempre de estar a su lado porque ella tiene una energía así que te llama a ser parte de todo lo que ella hace y persigue. ¿En qué pensás el momento de entrar en una competencia, en esos momentos previos y después? En los momentos previos, bueno, pasé por muchas etapas porque la verdad es que a mí me cuesta mucho toda la cuestión de manejar las emociones. Antes pasaba muchos nervios o me tiraba muy abajo. Fui probando diferentes cosas. En un momento fue mucho enfocarme en mi familia. Es lo que me hace sentir bien, es lo que me da confianza. Últimamente estuve como muy enfocada en lo técnico, puramente en lo que tengo que entrar a hacer para entrar bien concentrada. Pero siempre, ya sea el resultado que espero, pues sobre todo si es el que no espero, si me concentro mucho en mi familia y si ellos tuvieron la oportunidad de acompañarme a ese torneo, para mí es como mayor el consuelo si no me fue bien y mayor el disfrute si están ellos. ¿Y ahora qué se viene de acá en adelante? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños? ¿Qué es lo que te pones así fijo en la mente y vas por eso? Bueno, en lo deportivo, la verdad es que voy yendo torneo tras torneo. O sea, sí me pasa que todos los años termino muy cansada, estresada y que no sé si voy a competir el año siguiente. Y este año no me pasó eso, sé que voy a competir el año que viene. Tratar de o mantener el ranking o volver a estar primera. Y si viene algo internacional, bueno, lo decidirá la federación, ¿no? Lo que sí tengo muy claro, tengo puestas todas las energías y para mí sí es, no sé si un sueño o la palabra, pero sí un objetivo muy importante es dedicarle mucho tiempo a mi dojo y a mis alumnos. Creo que están creciendo, recién ahora lo estoy armando, hace 4 años que lo tengo y recién ahora se está como estabilizando, digamos, consolidando. Mi objetivo es guiarlos a ellos, tener el día de mañana un dojo como el que tiene hoy mi sensei y bueno, si alguno quisiera dedicarse a la parte deportiva, poder orientarlos, eso es. Bueno, Fuli, gracias. Ahora te dejamos que te cambies, así te vemos entrenar un poco. Ok, bueno, gracias a ustedes. A la Juli de 8 años le diría que confíe en lo que hace y en las personas que la están acompañando, que son las correctas.
y que nada es tan imposible como parece. A la Juli del futuro le diría que por más logros que tenga y que alcance, que no se olvide de disfrutar y de ponerle las mismas ganas, las mismas energías, la misma constancia que le puso desde los 8 años.